Acabamos de ter unha reunión entre a Executiva do Bloque Nacionalista Galego e os asinantes, ou unha representación de asinantes do Acordo de Guernica, un acordo que ten como título acordo para o escenario de paz e solucións democráticas para Euskadi. ¿No? Esta xuntanza coa Executiva do BNG terá continuidade dentro de pouco tempo cunha visita ao grupo parlamentar do BNG no Parlamento Galego. Teremos tamén un xantar posterior que aproveitaremos para seguir cambiando impresións e puntos de vista sobre a situación Euskadi, sobre o avance hacia a paz, tamén sobre o dominio humano seguramente. E por último vai haber unha charla pública ás 8 da tarde no Hotel Virxe da Cerca, organizada pola Fundación Galiza Sempre, donde, dunha maneira pública tamén, persoas representativas deste acordo pues, terán ocasión de explicar a quen queira asistir a esa charla pues, os contidos do acordo ou despexar calquer dúbida que poidan ter ao respecto. ¿No? Nos, como Bloque Nacionalista Galego, queremos agradecer o interés dos integrantes do acordo por explicarnos a súa visión sobre acerca de que propoñen para solucionar o chamado conflito vasco. Decir que para nós esta xuntanza pois foi moi proveitosa porque nos permite coñecer de primeira man pois cal é a súa visión e puntos de vista, e eu quero decir que o Bloque Nacionalista Galego desde logo valora moi positivamente os esforzos dos asinantes do acordo a prol da consecución para Euskadi dun cenario democrático en paz, ¿no? Eu creo que non se nos escapa a ninguén que estamos ante unha oportunidade histórica de conseguir rematar definitivamente coa violencia, de normalizar a vida política en Euskadi, unha oportunidade histórica que eu creo que non debemos desaproveitar, ¿no? E debemos tamén valorala na súa importancia, ¿no? Logo, nese senso, nos estamos dispostos a contribuir modestamente a colaborar na dirección da consecución desos objetivos, ¿no? Nos tamén creemos que o teñen que facer ou deberían facelo todas as forzas políticas e nomeadamente o goberno español, ¿no? Eu creo que o cese da violencia de ETA, que os asinantes do acordo demandaron antes de que se producira ese feito, abre, como digo, un novo cenario, ¿no? Que fai que hoxe sean tempos de altura de miras, de ollar para o futuro e, desde logo, de saber que nunha situación diferente son necesarias políticas diferentes, ¿no? Por lo tanto, nos como Bloque Nacionalista Galego tamén nos parece que acabar con leis de excepcionais como a lei de partidos debería estar na xenda, desde logo a permitir a participación democrática sin exclusións a todo o mundo, tamén revisar a política penitenciaria ou, por que non, tamén revisar esos xuizos e condeas por motivos políticos e por poñelo nominalmente en algunha persoa, ¿no? Bueno, parece absolutamente incomprensible a estas alturas que, por exemplo, Arnaldo Otegi siga estando en prisión polos motivos, en fin, que lle atribuyen absolutamente, xa digo, insostibles, ¿no? A mí si me apuran tamén, pues casi incluso, ¿verdad?, vivir estas situacións tan absurdas en democracia, ¿no? Vamos a decir, estas posicións extrañas que non conducen absolutamente a nada, como incluso impedir a maior formar grupo político no Congreso, debía, ¿verdad?, desaparecer da xenda política e nomeadamente da xenda política do goberno español, ¿no? Eu estou convencido que hai que dar unha oportunidade para a paz e estamos diante dunha oportunidade para a normalización da vida política en Euskadi que, xa digo, non debemos desaproveitar. É evidente que para nós Euskadi como Galiza é unha nación, por vía pacífica e democrática ten dereito a decidir, ¿no? Ten dereito á soberanía, ¿no? Ese debate que hoxe percorre Europa e percorre o mundo, ¿no? A soberanía, ¿no? Porque frente a esa globalización o servizo do capital financiero, da especulación, a única alternativa, a única saída posible para
en fin, por lo ben dos povos é a soberanía, a capacidade de decidir, que nos demandamos naturalmente para Galiza e, por suposto, para Euskadi. Estos días está ese debate tamén en riba da mesa, ¿no? Nos propoñemos xustamente o contrario do que propón o señor Rajoy, bueno, non podía ser de outra forma, ¿no? Pero propoñemos xustamente o contrario. O señor Rajoy, que despois de 6 meses de goberno aproximadamente, coas naves xa queimadas, en fin, e demostrando absoluta impotencia para resolver os problemas relativos á crise, bueno, pues agora, ao mesmo tempo que propón a recentralización do Estado, en fin, férrea recentralización, pois está propoñendo seguir cedendo soberanía estatal, seguir xa, en fin, bueno, en esencia, soberanía a Unión Europea, que ven sendo o mismo que ceder soberanía a Alemania. A ver si nos, digo por entendernos, ¿no? Porque eso de ceder soberanía a Unión Europea, cederle soberanía a Alemania, a ver si así acaba definitivamente imponiendo cuarto Reich, esta vez sin tanques, ¿no? Bueno, por cierto, en ese debate, o problema no es más Europa, ¿no? O problema es otra Europa, ¿no? Bien, dito eso, nos concluo xa. Creemos, o Bloque Nacionalista Galego valora e cree que os esforzos desasinantes do acordo de Guernica a prol da paz en Euskadi e a normalización democrática é un feito positivo e, dende logo, esperamos que todo o mundo mova ficha, ¿no? Nomeadamente, é verdade que o goberno español o ten que facer, tamén con valentía, aproveitando o momento e, dende logo, camiñando decididamente hacia unha, en fin, un escenario de paz e normalización democrática que, por certo, todos e todas vimos demandando desde hai moitos anos, pois agora que pode ser posible que non se perda a oportunidade. Estou seguro que todos e todas agradecerán ao final que isto sexa así. Como representantes del Acuerdo de Guernica queremos, en primer lugar, agradecer la hospitalidad del pueblo gallego, de las fuerzas políticas gallegas que nos reciben y especialmente en este momento del BNG, que nos da esta oportunidad de comparecer ante los medios de comunicación gallegos. Somos quienes estamos aquí representantes de las organizaciones políticas, sindicales y sociales que suscribieron hace ya más de un año en la Villa de Guernica el llamado Acuerdo por la Paz y una Solución Democrática, que todos y todas conocemos y se ha trasladado y se llama y es conocido como Acuerdo de Guernica. Estamos aquí, estamos en Galiza, para dar a conocer los contenidos de dicho acuerdo, que es un acuerdo que nosotras y nosotros definimos como una hoja de ruta hacia la paz y hacia la normalización democrática en Euskal Herria. No obstante, y tras más de un año de andadura, podemos decir que el acuerdo de Guernica no son solamente sus contenidos, sino también la política social, la dinámica política y la dinámica social que durante todo este tiempo y basándonos en esos contenidos se ha podido generar. Y hemos venido a Galiza a presentar a las fuerzas políticas galegas el acuerdo y para solicitarles también el apoyo a sus contenidos. Creemos que en Galiza un pueblo que siempre ha sido solidario y siempre ha sido generoso con nuestro pueblo se podrá comprender en su justa dimensión la importancia de este acuerdo y la relevancia que ha tenido a la hora de construir el escenario de esperanza e ilusión que a día de hoy vivimos en Euskal Herria. Por tanto, los motivos y el objetivo de este nuestro viaje y de esta nuestra reunión es conseguir apoyos y fortalecer y afianzar el proceso de paz incipiente que creemos que en Euskal Herria se está poniendo en marcha y cuyas condiciones están marcadas y están definidas en el Acuerdo de Guernica. Este es el motivo de nuestro viaje, este es el motivo de nuestra presentación en Galicia en estos momentos.